que hay que quedar perfecto, Ana. Eso fue un blooper, ¿cierto? Bueno. Listo. Vale. O sea. Ya. Ya. Ya, uno, dos, tres. Hola, querida Cami. En esta ocasión pudimos recibir regalos como este. Una par... En ambas presentaciones pudimos observar los grupos institucionales de danza, teatro, coro, música y danza. Ahora los dejo. En ambas presentaciones pudimos observar los grupos institucionales de danza, música, coro, teatro y danza. Ahora los dejo con las mejores imágenes. ¡Danza! Lo puedes hacer desde ahí. Iba muy bien, ¿cierto? Hola, querida comunidad Bartolina. Hoy, 5 de marzo, tuvimos nuestro tercer encuentro entre padrinos y ahijados. Esta casi... ¡No! Se me va a peinar en el lente. Este blooper está buenísimo. Ahora nos encontramos en el Coliseo y estamos con Geraldo, el coordinador del área Lemon. Hola, Bartolinas y Bartolinas. El pasado miércoles. Dios mío, tantos bloopers. Voy a perder mi popularidad. Hello, darkness, my old friend. Hola, Bartolinas y Bartolinas. El pasado 20 y 21 de febrero de la Semana Bartolina pudimos presenciar nuestra tradicional temporada. Salir a buscar al otro y ser siendo territorio de paz. Para el niño también, para el otro. ¿Tú me dices cuándo? Hola, comunidad Bartolina. Hoy 23 de mayo, hoy sí es 23 de mayo, ¿cierto? Y para empezar, con la mayor energía y mayor motivación, nuestro año escolar. El 23. Bloopers, no, mentira. Ahora sí, espere. ¿Ya? Ahora sí, desde el principio, ¿cierto? Sí. ¿Sí? ¿Listo? ¿Ya? Bate forte o tambor. Eu quero tique, 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 tique. Ya, ahora sí. Espera, porque me da risa. ¿Ya? Ahora sí. Cualquier cosa que yo haga puede ser un blooper. Entonces tengo que quedarme quieto. Listo. Valeria, felicitaciones. Cuéntanos, ¿qué le quieres decir a la comunidad? Yo me siento hoy muy feliz porque yo soy la nueva vicepersona de preescolar. Ya, la cotica. Listo. Ya no más. No más. No más. Le digo que no más y sigue. Que no hay que tocarlos, que no se puede. Ay, Dios mío, bendito. La idea es que se me vea solo la cara. Paz es dejar a los amigos en paz. Ahorita lo hiciste perfecto allí. Listo, dale. Vamos a hacer un ensayo. Dale, amor. Ahora nos encontramos con Ela. Cuéntanos, Ela, ¿cómo se llaman tus madrinas? Maru. Maru y Ana. O sea, practiquemos eso. Hola, comunidad Bartolina. Del 18 al 22 de febrero tuvimos nuestra Semana Bartolina a cargo de la campaña Calo. Entonces, pues, en este momento... A cargo de la campaña... Calo. Nuestra actual alcaldesa Bartolina. Así que pues, María Fernanda, cuéntanos qué actividades se programaron para nuestra semana. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias
por invitarme a hablar aquí. Bueno, para esta semana Bartolina, la promoción 2019 planeó para el día lunes. Como alguien que está sentado donde ustedes están sentados, no, eso no es lo que quería decir, que estuvo... No me pongas los bloopers, Ana. Ya, espérate. Queridos bartolinos, los invito, no como... No, ¡toma tres! ¿Quieres que te entreviste? Sí. Listo. Entonces, ahora sí lo voy a entrevistar. Listo. Uno, dos, tres. Nos encontramos con... ¿cómo te llamas? Natalia. Natalia. ¿Y cómo se llama tu madrina? Margarita. ¿Y qué han hecho? Nos encontramos con... ¡Natalia! Bueno, o sea, ¿para qué sirve todo esto? Eso sirve como para... Yo creo, como adueñarnos de los niños. Adueñarnos de los niños, porque normalmente no tenemos como ese sentido de pertenencia. Buenos días, comunidad Bartolina. Hoy, 5 de abril de 2019, tuvimos nuestro foro anual de ERE. Hoy, 5 de abril de 2019, tuvimos nuestro foro anual de ERE. Si quieren ver los videos completos, pueden entrar a nuestro canal de YouTube. Ahora, si quieren ver los videos completos, pueden entrar a nuestro canal de YouTube, Colegio SBLM Oficial. Nuestra fan de Facebook, nuestra fanpage. ¡Fanpage! Dos, aquí. Ay, santo Jesucristo, me atrajo. Buenos días, comunidad Bartolina. Hoy, 7 de noviembre del 2019, estuvimos en la inauguración deportiva y a mí me pareció, la inauguración me pareció muy importante porque pues era la inauguración de los intercursos para que todos pudiéramos bailar, divertirnos y divertirnos en cada momento de que no lo hablaron. Además de solo esto, la inauguración es para todo el año. Tatiana, pues cuéntanos un poquito sobre ¡ay! Había estado perfecto. Es una experiencia bastante importante tanto para los niños como para ustedes como familias y por supuesto está relacionada con el PEPA, como lo va a explicar ahorita Lili. Y el después es luego de allá vamos a construir comunidades, luego esas comunidades cómo vienen aquí a fortalecer esas habilidades que resaltaron allá en la experiencia. Sí, no más bloopers.